Señores, yo quiero eh, hablar sobre un tema que me tiene muy preocupada y es eh, toda esta notoriedad que ha tenido el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, en los medios de comunicación. Eh, eh, recientemente él decía que él, desde el gobierno se está tratando de borrar su obra y, señores, yo realmente... Eh, no me iba a referir a este tema, pero creo que lo demasiado Dios lo ve. Y son cosas que uno debe ir diciendo para que, para que conste en acta y para que, si alguien es cercano a Danilo Medina puede ver este comentario, pues se lo haga llegar. Eh, y para que, para que él sepa por dónde va el sentimiento nacional, que yo creo que está un poco alejado de de todo eso, lo que, lo que la gente realmente piensa, que siempre dicen que están con el corazón, con los oídos en el corazón del pueblo, y bueno, ojalá que así sea. Yo quisiera decirle que realmente no se está tratando de borrar la obra del gobierno de Danilo Medina, sino que se está solamente buscando la manera de que esas obras eh, sobrevaluadas con contratos dañinos eh, para la población dominicana, bueno, pues haga menos ruido a la economía nacional y que se vea menos afectado los ciudadanos dominicanos. Eh, todo esto que se está tratando de hacer ahora es tratar de limpiar un poco todo lo que, lo que se hizo anteriormente. Danilo Medina eh, ha visto en estos días, está tratando de mantenerse vivo en la opinión pública, luego de, que, de todo un periodo de cautiverio en el que eh, no sacaba la cabeza, y ahora se ha tratado de mantener en la opinión pública, en los medios de comunicación, en las diferentes redes sociales. Y bueno no es sorpresa para nadie que no lo hace con propuestas ni con planteamientos no eh, no hay una propuesta de campaña no hay una propuesta para el mejoramiento de sectores importantes de nuestra ciudad de nuestra población de nuestra vida nacional como por ejemplo, en el sector salud, en educación, eh, planteamientos importantes, propuestas importantes en mira de las estrategias nacional de desarrollo. Sino que se hace con opiniones vacías, con eh, críticas absurdas, con eh, eh, planteamientos también vacíos que en nada suman a la, a la política nacional y en nada suman a la vida de nuestro país. Mire, yo tengo un consejo para usted. Si usted quiere ser notorio, si usted quiere que se comience a hablar de usted, porque no hay nada mejor que el boca a boca, no hay nada mejor que eso eh, para los políticos de nuestro país, para los políticos en general, que se hable de eh, ciertas personas. Si usted quiere ser notorio, bueno, pues hágalo empezando pidiendo perdón, rindiendo cuentas de todo lo ocurrido durante sus ocho años de gobierno, que bueno... A través de este Ministerio Público Independiente se ha visto cómo esto ha puesto tras las rejas a personas de su círculo, incluso a sus familiares. Yo creo que este es el momento de hacer una introspección, de darse cuenta de las cosas que han estado ocurriendo, de las cosas que ocurrieron durante esos ocho años de gobierno, hacer un análisis. Eh, yo veía muy bien, veía con muy buenos ojos esas reuniones que se hacían a lo interno de ese partido para ver cómo se podía eh, buscar una solución a, a todo lo concerniente con con lo que pasó en las elecciones pasadas lo que pasó en esos ocho años de gobierno eh, el disgusto que existe entre los mismos peledeístas la razón de la migración de los peledeístas a, a, otros partidos de, a otros partidos, incluyendo el partido de gobierno, cómo esa migración eh, masiva de los PLDistas, cómo hacer eh, un PLD un poco más robusto, más joven, con más propuestas, más innovador, es más importante que usted salir a la opinión pública diciendo cualquier cosa. Y mire, eh, no hay que hacer una encuesta en ningún lado para. Eh, darnos cuenta que decir que el PLD volverá a ser gobierno en el 2024, más que un enunciado, más que una promesa suena a una película de terror. Es bueno que eh, se tomen este tipo de cosas, que se tomen este tiempo para analizar las cosas que pasaron, las cosas que hicieron en el pasado, eh, todo lo que hay que mejorar a lo interno de ese partido que del cual no voy a hablar porque eh, son cosas que deberían decirlo ellos, cosas que deberían manejarlo ellos. Y entiendo que este es el momento de buscarle una forma a todo esto. thank you